La palabra postromanticismo parece indicar algo que ocurre después del romanticismo, pero en realidad se refiere a algo que ocurre al final del mismo. Es decir, no es algo que vaya después, sino que son, por así decirlo, los últimos coletazos o las últimas derivaciones de ese romanticismo. Estamos ya en la segunda mitad del siglo XIX, 1860 y tantos. El mundo ha cambiado mucho desde el mundo de aquellos primeros románticos de finales del 18 y principios del 19. Y si bien hay autores que intentan crear una música nueva, una música distinta que responda a ese mundo nuevo, a ese mundo cambiante, hay otros que lo que van a intentar es aferrarse un poco a lo que el romanticismo había significado. Es decir, lo que quieren es aferrarse a la emoción y al misterio de ese romanticismo, buscando constantemente la belleza, una belleza que les va a ayudar a aislarse del mundo que les rodea, un mundo que es cada vez más duro, más agresivo, más gris, más monótono. Y es a estos autores con estas características a los que se suele agrupar bajo el epígrafe de postromanticismo. La música del postromanticismo va a continuar buscando la expresión por encima de la forma, como habían hecho los románticos, sobre todo al principio. Y al igual que estos primeros autores del romanticismo, se va a experimentar con nuevas formas, nuevos colores, nuevas texturas, nuevas armonías, y producen, por lo tanto, una música enormemente sensual, con un sonido colorista y evocador, un sonido muy complejo, muy suntuoso, muy rico, un sonido orquestal muy propio de grandes orquestas. Porque además, otra de las características de esta música es que toda la efusión que tenía el contenido, de significado, de emoción, lleva a que las obras se alarguen. Es decir, unas obras muy, muy, muy prolongadas en el tiempo, más de lo que era habitual durante el romanticismo, y también que crezcan los medios con los que hacerlo. Es decir, la orquesta del postromanticismo es una orquesta enorme, son las más grandes orquestas que se han conocido en la historia hasta la época, con la inclusión ya de todos los instrumentos de todas las familias completas, muchas veces doblando, muchas veces incluyendo coros, incluyendo solistas, es decir, unos conjuntos orquestales absolutamente grandiosos y magníficos, mucho más que los del romanticismo pleno. La música del postromanticismo no es abstracta como no lo era la música del primer romanticismo. Al hablar de música abstracta nos referimos a música que solo se refiere a sí misma, es decir, música que no tiene un contenido externo. La del romanticismo y la del postromanticismo no lo es. Es decir, es una música que está cargada de significado. Desde Strauss en sus poemas sinfónicos, en los que nos intentan contar historias bastante complejas a veces, o directamente intenta explicarnos o expresarnos la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, en obras como Así habló Zaratustra, hasta las sinfonías de Mahler, que normalmente incluyen textos cantados y que son verdaderos monumentos de autoconfesión. Toda esta música y toda esa tendencia se expresa mejor en obras orquestales, en obras grandes, como ya hemos mencionado. Por eso se presta menos atención a la música de cámara, a la música de pequeño formato, porque digamos que no se adecuaba a esa expresión de tantísima emoción, tantos sentimientos que se plasmaban mejor en esas grandes obras orquestales que son típicas de estos autores. Los dos autores más conocidos y más importantes del postromanticismo son Richard Strauss y Gustav Mahler. El primero, Richard Strauss, es un hombre de una vida larga, nace en 1864 y no muere hasta 1949. Un hombre que alcanzó una enorme popularidad, un gran prestigio como compositor y como director. En su primera etapa, en los primeros años de su carrera, los que corresponden todavía al siglo XIX, se dedicó a componer poemas sinfónicos, es decir, música programática. Su primer gran éxito fue el poema sinfónico Don Juan, sobre la figura del Don Juan que todos conocemos. La inspiración para esos poemas sinfónicos le venía desde fuentes literarias, como podían ser el mismo Don Juan o Don Quijote, como fuentes filosóficas. En algunos poemas nos intenta representar la filosofía de Nietzsche, como Así habló Zaratustra o Muerte y Transfiguración. A partir del cambio de siglo, dejó de componer poemas sinfónicos y se dedicó a la ópera, donde también obtuvo en general un gran éxito. Provocó un gran escándalo con sus dos primeras
óperas, bueno, no sus dos primeras óperas, pero sus dos primeras óperas de amplia difusión, que fueron Salomé y Electra, porque desde el punto de vista musical eran obras muy experimentales, muy complejas, que el público no acabó de aceptar del todo en todos los momentos. Y luego a partir de ahí, a partir del año, de los años 10 más o menos del siglo XX, sus obras van a ser menos avanzadas armónicamente y van a disfrutar de un gran éxito que les sigue acompañando. Las óperas de Strauss se representan mucho y cada vez más. Sus últimos años estuvieron un poco empañados, o su biografía está un poco empañada por su relación con el nazismo, una relación tirante y problemática. Es cierto que Strauss ocupó cargos públicos importantes relativos a la música durante el Tercer Reich, durante el gobierno de Hitler, pero también es cierto que en esa misma época él estuvo colaborando con escritores y con directores judíos, y parece ser, o se apunta a que en parte su colaboración con el régimen nazi fue para protegerlos, tanto a ellos como a su nuera. Uno de sus hijos estaba casado con una mujer de antecedentes judíos. Entonces, aunque colaboró con ellos, en algunos escritos y en sus últimas obras se manifiesta su oposición a ese tipo de opción política, con lo cual su posición era un poco difícil en ese aspecto. El otro autor más importante del postromanticismo es Gustav Mahler. Gustav Mahler nació en Bohemia, lo que hoy en día es parte de la República Checa, y llegó a ser uno de los directores más conocidos y más importantes en su tiempo, llegando a ser director de la Ópera de Viena, lo cual equivalía a ser director de la orquesta más importante del mundo, probablemente, en esa época. Y todo ello pese a que era judío de nacimiento. Y digo pese porque el antisemitismo no nace ni muchísimo menos con Hitler en los años 30 del siglo XX. El antisemitismo era un sentimiento o una ideología, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero era algo que estaba presente en toda Europa, al menos en toda Centro Europa, desde mucho antes de que Hitler llegase al poder y lo llevase a esos extremos. Los prejuicios contra los judíos estaban muy arraigados, y de hecho Mahler tuvo que renunciar al judaísmo para poder ser director de la Ópera de Viena, es decir, tuvo que convertirse al cristianismo. Durante los 10 años que pasó como director de la ópera, tuvo que soportar constantes ataques intelectuales, estamos hablando, no ataques físicos, pero sí que estuvo en el centro de la polémica porque había muchos sectores de la prensa y de la intelectualidad que estaban en contra de que él estuviese ocupando ese puesto. Sin embargo, durante esos 10 años hizo maravillas, llevó la orquesta de la Ópera de Viena a unas alturas insospechadas de calidad, de seriedad, de exigencia en el trabajo. Y su propia labor como director fue muy alabada, se le consideraba un grandísimo director. Más que compositor, su obra como compositor no alcanzó un éxito tan unánime, por lo menos al principio. Su obra como compositor puede resultar un poco extraña, y podía resultar un poco extraña seguramente para la época. Mahler se inspira en casi todo, es un compositor que tiene una fuente de inspiración muy amplia. Mahler decía que la sinfonía debe abarcar el mundo, y prácticamente lo hacía, es decir, se inspiraba en todo, desde canciones que había escuchado cuando era pequeño, melodías populares, danzas, música de marcha, se mezclan con marchas fúnebres, con otras melodías más de una inspiración más etérea, y la sensación que pueden producir al principio sus obras es de desconcierto, porque son obras muy largas y en las que no se percibe a lo mejor un sentido de estructura por esa dispersión de los medios que emplea. En realidad lo que ocurre es que la estructura la marca el contenido, es decir, esa expresión, ese contenido que nos quería expresar Mahler y que no siempre está explícito. En otras ocasiones sí que lo está, porque lo que hace es directamente utilizar la voz. Mahler durante toda su vida prácticamente lo único que compuso fueron sinfonías y Lieder. Pero los Lieder de Mahler no son como los que hemos visto al principio del romanticismo, esas piezas breves para piano y voz, sino que son acompañadas por orquesta, con lo cual en general son obras más amplias. Y de hecho en realidad sus sinfonías en algunos casos se pueden considerar casi como una especie de colección de Lieder orquestales unidos por un tema común. Porque
acaban siendo una especie de tapiz en los que se van entretejiendo sus preocupaciones respecto a la vida, respecto a la muerte, respecto a todo. Su obra, ya he dicho que durante su vida no fue excesivamente apreciada por todo el público, se le consideraba un gran director y un compositor extraño, sin embargo, desde su muerte durante todo el siglo XX y ahora en lo que llevamos del XXI no ha hecho más que revalorizarse. Y de hecho ahora mismo Mahler ocupó un lugar casi casi semejante a Beethoven en cuanto a preferencias del público y en cuanto a frecuencia de programación de sus obras. Como ejemplo de esta música del postromanticismo de la que estamos hablando, bueno, lleváis oyendo como fondo de este vídeo Así habló Zaratustra de Strauss, pero quisiera proponeros, dado que estas clases son un poco extrañas, pues un experimento, y es escuchar una pieza un poco más larga de la habitual. Normalmente los ejemplos que os pongo en clase son breves, pero estamos llegando a un periodo de la historia de la música en la que es prácticamente imposible escuchar una pieza breve. Con lo cual, bueno, aprovechando que yo no estoy y que, abusando supongo de la buena voluntad del profe o la profe de guardia, que no sé quién será, pues os voy a proponer que escuchemos una pieza un tanto más larga de lo habitual. No una sinfonía completa de Mahler, porque no nos daría tiempo ni en una clase, pero sí quisiera pediros, quisiera proponeros que escucharais un fragmento de una sinfonía, concretamente el Adagietto, el cuarto tiempo de la quinta sinfonía de Mahler. Es una de sus piezas más famosas, una pieza que le dedicó a su mujer, es un regalo para su mujer, es un regalo de amor para su mujer, para Alma, y es una maravilla. Está escrita solo para la cuerda, aunque en la sinfonía hay instrumentos, participan todas las familias, pero este movimiento solo lo toca la cuerda. Y lo vamos a escuchar en el siguiente vídeo, lo vamos a escuchar y a ver, aunque yo casi sugeriría que cerraseis los ojos porque es una música tan, no sé muy bien cómo definirla, si es que se puede definir de alguna manera, pero yo casi os recomiendo que cerraseis los ojos. Pero bueno, en el vídeo vamos a ver a Leonard Bernstein, con lo cual es un vídeo que ya tiene unos cuantos años, porque Bernstein ya hace años que murió, dirigiendo la propia Orquesta Filarmónica de Viena, es decir, la misma orquesta que Mahler había dirigido en aquellos años, ¿no? Y en fin, yo os recomiendo que al menos una vez en la vida tengáis la experiencia de escuchar una sinfonía de Mahler, y si no, por lo menos escuchar este fragmento y ver qué os sugiere, ¿de acuerdo? Venga, hacedlo por mí. Guardamos silencio y escuchamos.